Mihola Kaluts, nandito kami ngayon sa may kangkungan, sa maliit na farm ni Madam Kang. Ito tinitingnan nila. Kasi nga po, pinalinis namin. Nagbayad kami para linisin, para putulin yung mga damo dito. Hanggang dun sa kabila. Sana may magkaroon ng pondo para pagawa ito, itong tulay nila, para maayos naman. Ito yung itong kangkong. Ito mas matataba yung banda rito. Yan no. Hanggang doon. So malinis na, está limpiado. Está muy bien. Tabong ako ngayon si Gustavo. Nandito na rin naman siya, ipapakilala ko na sa kanya ko. Yo ba representar kang Kongkong Señor Gustavo de Paraguay. Gustavo, este aquí en Cote Cuatro, este verdura se llama kangkong. Nosotros estamos comer en mi país, en otro Asia. Sabi ko sa kanya, kinakain natin yung kangkong sa Asia o sa bansa natin na hindi nila... ¿Verdad? ¿Este no comer aquí? No, yo todavía. La verdad que no conozco. Ya he visto, pero no, aún no he comido todavía. Ah, ¿tú no comer ese? No, no todavía. Aún no. Hasta hoy todavía. No hay no plantado ahí también ese. En Paraguay no. ¿Tú no has visto? No he visto, no conozco. Ah, sabi nga daw ni Gustavo, hindi daw kilala, hindi pa nakikita sa Paraguay. Kaya ngayon, sasabihin ko sa kanya, ipapaliwanag ko kung ano ba yung mga pwedeng iluto. Ese, Gustavo, ese pwede kusinar con crispy. Poner harina, huevos, es parece como patata. Se compra en mercado. Así. Ya comeremos. Sí. Voy a probar, a ver si qué tal. Sa mga susunod daw titikman niya. Tapos, estamos a cocinar, poner langosta también. También. Sí, okay. Con aroma jig. Sabi ko, okay. Se llama sa nosotros adobo. Adobo. Yeah, sabi ko sa kanya, adobo, lalagyan ng soy sauce, tapos yung minsan yung mga hipon o ibang baboy. Se pone también na baboy, se cerdo. Ah, también cerdo, ya. Sí, cerdo. Ese, tú sabes, este es mucho vitamina, maraming vitamins. Ok, ya comeremos. Sa lukuyang kumukuha ni Madam Kang ng kangkong. Mama, ¿qué quiere decir? Billy. Bili na kayo ng... Bili na yung kangkong. Gustavo, antes estamos a vender con Filipino ese. Estamos a binido en casa. Ah, ya. Cada casa de Filipino estamos a ido. Sabi ko sa kanya, kunukwento ko kay Gustavo, na dati nagtinda kami ng kangkong ni Mama Yaur sa mga bahay-bahay ng mga Pilipino. Este klase de este kangkong se mas bibir en awa. Ah, con agua. Sí, más gusto. Por eso es, en inglés se llama water spinach. Agua de espinacas este. Ya. Ya, este espinacas. Ya. Sí. Este mucho receta puede hacer ese también. Ah, mucha receta. Sí. Ok. Ya probaremos. Aún no comí, pero voy a probar. En Pepe Soup también, sabe que usa siligang. Pepe Soup, sí. conozco. Pero en tu país, ¿cómo se hace Pepe Soup también? Con Paraguay le decimos puchero. Puchero. Ah, puchero, sí. Sí. Y sí, nosotros sí. Estamos cocinando puchero. ¿También? Ya, sí. Nosotros va a poner banana, hay plátano, salsa de tomate. En Paraguay no le ponemos plátano. Ah, no. Solo ponemos las verduras. ¿Qué clase de verduras? No, y la cebolla, tomate, pimiento. ¿Qué más? Y la zanahoria también. Okay. Pero con agua. Sí, agua como también. Como le dicen sopa. Sí. Y la carne. Es parece sí. Nosotros. Y la carne. Pero no poner solo plátano, ¿no? No, eso no. Yan. Nilalagyan naman yung mga ingredients, yung puchero na tinatawag sa kanila. Bukod daw sa magkakapareho tayo ng ingredients, except sa banana, hindi nila nilalagyan o plátano. Sa atin kasi nilalagyan ng plátano, may sabaw din. Ito po nera, tomate de salsa, no? Tomate de salsa, no. So, wala din tomate sauce. Tomate normal nada más, cortado. Pero este puchero, estamos poner también, pwede cocinar con carne o con pescado.
También, sí, pescado también. Sí, pescado está. Igual como, es, parece. Como le decimos, aquí le dicen en Pepe Soup. Sí. En Paraguay le decimos ponerle un caldo de pescado. Ah, oh, okay. Yun, nilalagay din daw ng niluluto din daw nila ay karne o sa fish o isda. Pareho rin sa atin mga kaluts. Antes aquí dicho di cuento de Mama Yaor, ha visto antes un cocodrilo. Sí, uno de, ¿ha dicho cuántos kilos? 5 kilos. 5 kilos. Sinabi ko sa kanya nakakita sila Mama Yaor dito ng cocodrilo o bayawak na tinatawag. Dito nakita po dito sa may mismong Kangkong. Dito sa may mismong Kangkong nakita nila. Tapos binenta nila ng 15,000. E vendido de con alguien 15,000. Sí, 15,000. Sí, sí. aquí hay muchos animales. Vamos, vas a ver un decir monos, serpientes, pitones, así a la vista. Oh, sin problema. Marami pong wild animals dito. Kaya dito nakita nila, binenta nila ng 1,500 sa pera natin. Kaya dito sabi ko palinis natin, medyo delikado kasi may nakitang bayawak. Malaki-laki na rin, 5 kilos siya. Gandito. Kasi may pagmasukal talaga ganyan, gustong-gusto nila. Kaya pinatabas natin yung mga damo dito. Ito yung bahay na nasa harap natin, kamag-anak nila Mama Yaor. Ito yung tinatawag nilang palmiste. Ito yung ginagawang pambota. Gustavo, ito ko na sir, pambota. Pambota. This comida de africana, de guiñana. Ya he escuchado ya. Ya he visto, pero de probar todavía. Ah, creo que todavía. Okay. Tinanong ko siya, sabi ko kung nakatikim na siya ng pambota. Hindi pa daw, pero narinig na sa mga kasamahan niya. Ito, palmises, parece como un coco. Ah, planta de coco. Mm. ¿Le parece? Sí, coco. ¿Le parece? Ah, planta de coco. Mm-hmm. Es que aquí hay muchas plantas que la gente le cocina como comida normal. Que nosotros no conocemos, pero aquí tú ves de todo. Aquí se cocina casi de todas las hojas. Mm-hmm. La mayor parte que tú ves de las hojas se cocina. Marami daw halaman dito na tinatanim na kinakain din yung mga gulay, yung mga dahon na hindi ganong kilala sa kanilang bansa. Aquí yo he visto mucho tubérculo. También yo no sabía que la hoja de tubérculo se podía comer. Igual. Yo no sabía. Igual yo. Yo no sabía. Sabi nga niya, ngayon na lang din nalaman na kinakain pala yung dahon ng kamote, yung kamoteng kahoy. Nosotros también en mi país. Yo no sabía, pero ay sa Pilipinas ay kuna otro parte, otro ciudad o otro provincia. Otro país es había sido que se come. En Paraguay quitamos la mandioca, el tubérculo y tiramos la hoja sin saber que se comía. Ah, si sabíamos que se comía, íbamos a guardar para comer. Oh, okay. Sabi ni Gustavo, dito lang din nalaman na kinakain yung pala yung dahon o hoja ng kamoting kahoy. Sa kanila, pinuputol lang din na yung bunga, yung pruta, tapos tinatapon na, se tira. Así. Tiramos. Y aquí se come. Aquí se paga para comer. Se compra esa hoja. Y nosotros no sabemos. Yo, por ejemplo, no sé. En Paraguay casi no se ve esa hoja que se come. Sí, pero sabi nga, di nga din walang talaga kinakain sa Paraguay. Kaya dito niya lang nalaman. Gustavo, isa consider in mi país poner coco. Coco, leche de coco. Leche de coco. Sabi ko sa kanya, lalagyan ng coco de leche, coconut milk. ¿Qué más hay mucho? Tenemos mucho aquí también de malanga. De ajo de hoja de malanga se come también. Hoja de malanga. No también. Paraguay no. ¿No? ¿En Paraguay no? Bueno, seguro tiene otro nombre, pero hoja de malanga, ¿no? Malanga no comer también. No comer. Ah. Sabi niya, yung dahon ng gabi, hindi rin kinakain sa kanila.
Pero in Philippines, este famoso también. Está famoso con esa. Parece también poner coco. Sabi ko nilalagyan ng gata saka muy picante. Maraming sili mga kaluts. So talagang cada país tiene su diferente cultura. Cultura, por eso es bueno salir del país, así conocemos, sabemos la cultura de cada país. Por eso de importante de video o de para aprender de claro, cocina, para saber de nosotras también. Como este de solo malanga, como parece tú tirar así. Claro, como la hoja de que te dice, sí. La hoja de la mandioca. Que tiramos y ese se come. Sí. Kaya sabi niya importante na magkaroon din ng ito mga collaboration para malaman niya kung ano yung mga kinakain din nila. Kasi sa kanila hindi nila kinakain yung mga kaluts, masarap. Pero nosotros este hoja de malanga es especial. Se come. Sí, ese. También en Philippines se come de corazón de plátano. Se poner también carne o cosas de pescado. Sabi ko sa kanya, niluluto sa atin yung puso ng saging. Nilalagyan ng carne o isda. También este de aquí se come. Este, dentro de blanco. Sabi ko sa kanya, kinakain yung sa loob nito. Pero ako, di ko pa na-try. Pero sana matry ko rin mailuto. Kasi ang puso pa lang na-try ko naluto. Antes, in Santa Cruz yo cocinar corazón de las plátano. Sí. Yo hacer hamburguesa. Sí, este yo puse harina. Sabi ko sa kanya nagluto ako sa Santa Cruz, nilagyan ko ng hamburguesa, yung patis, ginawa akong patis para poner in the hamburguesa. Yo puse también normalmente de lettuce, lechuga. Yo no conocía esto de que se comía la parte de la banana. Oh, di niya rin daw. El cuerpo de la banana. Yo no sabía. Hindi niya rin alam na kinakain to mga kaluts. Ahora, tú mucho... Ahora ya aprendí muchas cosas. Pero eso no es mal. Sabi ko sa kanya, sabi niya natuto siya ng maraming recipes o nalaman niya kung niluluto pala. Sabi ko sa kanya, hindi naman okay naman lang lasa, hindi depende sa pag depende de cómo cocinar. Está muy bien. Depende de cada sí, cada tipo pero de este, cocina. Cuando amarga no puede cocinar. Parece en corazón, sabi ko sa kanya, pag mapait yung puso, hindi pwedeng iluto. Pag okay lang. Por eso necesidad de banana es tu saber es amarga o no. Hay otro banana es amarga. Hay diferentes tipos de clase de banana. Sí. Yeah. Sabi ko kay Gustavo, may mga mapait kasi kailangan na piliin at tikman muna kung mapait o hindi. Hola. Bueno, aquí estamos en un país de África. Guinea Ecuatorial. Ahora tenemos casi las 14 horas. No, las 16 horas. En Paraguay. En Paraguay. En mi país, diferente, sabe que hay diferencia en 7 horas. En Paraguay tenemos ahora casi las 12 de mediodía. ¿Cuánto horas diferencia? Ponerle 5 horas. Ah, 5 horas. 5 horas. O más lejos Filipino. 5 horas de diferencia. Sí. En Filipinas tenemos 7 horas de diferencia. Sa Paraguay pala is 5 hours ang difference. Estamos muy lejos, ¿eh? Pasamos todo el océano Atlántico para llegar a Guinea. Sí, sabi niya malayo daw talaga. Tapos na nakapunta kami dito. Es suerte, estamos aquí en África. Tú sabes, yo soy... sabi ko, 9 years na rin ako dito, magna 9 years. Gustavo, ¿cuántos años aquí en Guinea? Aquí ya va a ser 8 años. Ah, 8 años ya. Igual como yo 2015. Casi igual, sí, sí. 2015 de diciembre. 8 años. Ah, ¿cada año tú ir? No, desde los 8 años solo he ido una vez recién en Paraguay. Una vez. Ah, así. ¿Y de 8 años solo he ido una vez? Yo no me di así, Gustavo. ¿Qué vamos a hacer? Sabi niya, sa 8 taon niya, isang beses pa lang siyang umuwi. Sabi ko, di ako pwede ng ganun, ng matagal nagbakasyon. Ayun, mga kaluts, mihola kaluts, maraming saludos. Salamat, saludos. In Paraguay, ¿cómo estás? Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias por ver el video.
Adios. Hasta la próxima. Mga kaluto, salamat po. Ilesan Tagalog Pinas! Oy, gracias!